Hola a todos, bienvenidos a Compacto Económico. Hoy quiero agradecer a Mati López, que se encarga de seleccionar esta hermosa prenda que hoy llevo puesta. Y también al staff de Sonia Riquelme. Muchas gracias. La habilitación de nuevas sucursales forma parte de los objetivos de la cooperativa 8 de marzo para este año. Lo que estamos haciendo actualmente es construyendo un nuevo local en Santaní, que es un pedido ya de hace mucho tiempo de los socios, entonces buscamos satisfacer también necesidad. Y sí, hay también proyectos de crecimiento en otras ciudades importantes, en donde los socios se aglutinan en una cantidad específica. Ahí nosotros presentamos un proyecto al consejo y si cree conveniente el consejo, entonces se habilita y están dos o tres más sucursales para este año. El 2021 fue un año muy positivo para la Sencopam en cuanto a crecimiento, centrándose en tres ejes de trabajo. Pero en cuanto a números, crecimos en activo total, en cartera, en ahorro, en todos los productos financieros, entonces fue un año muy importante realmente para nosotros. Podíamos centrar en tres pilares fundamentales, que es la intermediación financiera, la colocación de crédito, captación de ahorro, la venta de los activos improductivos, ¿verdad? Propiedades que teníamos, que pudimos concretar la venta en el ejercicio 2021, y también el crecimiento en cooperativas en cuanto a productos de medios de pago, tarjetas de débito, la red socio, SIPAT a través de las transferencias intercooperativas interbancarias. Esta es tu oportunidad de cumplir un sueño, tener tu casa propia. Con el crédito para la vivienda con fondos propios de la cooperativa Medalla Milagrosa, podés retirar hasta 400 millones de guaraníes financiados a una tasa de interés desde solo 9,9% hasta 15 años de plazo. Consulta ya a través de cualquiera de los canales de atención, call center 021-519-9000 o redes sociales. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Defensa gremial y educación fueron los principales logros de la Compacop durante su ejercicio 2021. Se resalta la gestión gremial a través de la aprobación de varias leyes, a través de la gestión que se hizo para la defensa de la doctrina del cooperativismo, a través de las actividades tanto en el INCOP para la emisión de resoluciones como en el mismo Congreso Nacional y otros organismos del Estado. Y también en lo que es la parte educativa. Todo eso se hizo a través del cumplimiento del presupuesto y desde luego la orientación a todo el sector cooperativo para sentar postura con respecto a temas esenciales. Las clases de danza y música del Instituto de Arte La Candelaria tienen horarios flexibles y variados. Y la Academia de Danza está a cargo de la directora Elena Florentín, de la profesora Elena Florentín, y el horario de la Academia de Danza es de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Y los sábados tenemos danza de 7 a 11 horas. Y el horario de música va de lunes a sábado en distintos horarios de acuerdo a las modalidades y el curso que van eligiendo los alumnos. Panal Seguros es de membresía abierta y constantemente busca nuevos accionistas. Y dentro de esa membresía abierta pueden venir y ser socios todos aquellos que quieran ser accionista de acá, pero increíblemente quien se asoció de vuelta fue una cooperativa, la cooperativa Lamparé. Y la cooperativa Lamparé está trabajando muy fuerte en este momento con nosotros. Tenemos precios competitivos dentro del mercado. Atendemos el sector público, atendemos preferentemente el sector privado. Cuando nace esta compañía hace 19 años, el 99% de todas las operaciones era con cooperativa universitaria y con Cabal. Hoy solamente ellos son el 23% de la cartera total que tiene nuestra empresa.
La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Los talleres de capacitación de creaciones DANIS están dirigidos para todo público. Comienzan el sábado 12 de marzo. El curso de personalización de remeras o cualquiera de nuestras otras capacitaciones está dirigido a todo aquel que desee emprender en el área. No necesita tener conocimiento previo porque nosotros acá les vamos diciendo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Incluso vienen personas que no tienen equipos. No tienen equipos, no tienen nada, no saben nada y vienen acá, se capacitan con nosotros. Nosotros les sugerimos los equipos a adquirir, los más adecuados para adquirir y cuáles son los materiales que deben utilizar, cómo deben realizar. Aprenden acá la técnica y posteriormente es que compran los equipos. La emprendedora Judith Bogado te explica las opciones que ofrece su empresa Dolce María en su línea Fit. En la línea Fit tenemos, estos son nuestros productos, están en góndola, en algunas góndolas donde ya podemos comercializar y también hacemos combos. Tenemos muffins proteicos, tenemos brownie fit, carrot cake fit, todo, sin harina, sin azúcar, sin lácteos, ¿verdad? Y con grasas vegetales y leches vegetales trabajamos ahí, no usamos harina de trigo en esa línea. Solamente en mi local, que estamos R5, casi Campo Cervera, ¿verdad? Y después también pueden encontrar en una estación de servicio Espacio 1 Centenario y en los gimnasios de Edgar Torres, estamos por el momento. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. El programa de formalización para acceso a mercados 2021 del MIC seleccionó a 34 emprendedores para ayudarlos a crecer. Cada una va a tener el acompañamiento del Ministerio de Industria y Comercio a través de una institución gerenciadora, que es la institución especializada en microempresas y también en formalización. Aquí el foco, el objetivo principal del programa es formalizar o terminar ese último escaloncito que le falta a las microempresas para entrar a los supermercados o tiendas especializadas que necesitan de los registros de establecimiento y los registros de sus productos, ¿verdad? El monto referencial que vamos a destinar para cada microempresa es de 50 millones de guaraníes. Esto fue todo por hoy. Esperamos contar con tu compañía mañana aquí en Compacto Económico. Buen resto de jornada.